Muchas gracias por acudir a la rueda de prensa que hoy desde ALEA, el área de libertad expresiva afectivo sexual en Córdoba y el área de educación de Córdoba queremos dar para denunciar lo que está llegando a los colegios públicos en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Ahora comentará Ana también, a 7 hemos llegado a detectar que ha llegado en Córdoba ciudad. La campaña de ACTOY, de la que se trata, o de lo que para ALEA Córdoba significa una patente homofóbica y el sectarismo que está desplegando ACTOY en la provincia de Córdoba con esta propaganda, con la cual está enviando a todos los colegios públicos y la cual desde ALEA y desde Izquierda Unida solicitamos un rechazo por parte de la comunidad educativa, el cual lo está teniendo y los propios sindicatos, propio UTEA en este caso, nos lo hizo saber y fue uno de los primeros que denunció este tipo de documentación que estaba llegando. Ahora paso a explicar la documentación que está llegando hasta hoy. Se trata de un sobre blanco que están entregando en mano en los colegios, el que una vez cuando abre este sobre aparece una carta en la que explican sus motivos y aparece un libro con esta portada. Yo creo que ya de por sí la portada es lamentable, por decirle algo. Una portada donde podemos ver: ¿sabes qué quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual, donde aparece lo que es la bandera de la libertad, o lo que para nosotros significa la bandera de la libertad, y dos niños. Dos niños haciendo el saludo nazi a esta bandera. Creo que ya de por sí, la portada no deja nada que desear, pero bueno, en su interior, la verdad, no animaría a nadie a leerlo porque puede crear bastante malestar interno. Desde ALEA Córdoba y desde Izquierda Unida pensamos que nos resulta imprescindible que el colectivo LGTBI pueda visibilizarse sin censura ni oposición en una sociedad moderna y madura. Para lograrlo es fundamental el trabajo que se realiza desde las escuelas como entidades formadoras de personas libres e iguales, dentro de un espacio libre de imposiciones y libre de ideología y religión. Para nosotros, y en primera persona, pensamos que la jerarquía católica quiere imponer sus valores y su visión, que en realidad es quien está detrás de ACTOY y de esta campaña sectaria. Creemos que esto es simplemente un hecho más para demostrarnos el rechazo que la Iglesia Católica y ACTOY tiene en contra de la reciente ley aprobada 8/2017 del 28 de diciembre, la cual garantiza los derechos entre iguales, una igualdad de trato y no discriminación a las personas LGTBI en Andalucía y a sus familiares. Y lo decimos y lo creemos porque ACTOY empieza a movilizarse y se movilizó durante el Tratado de la Ley y recientemente todos los obispos de Andalucía presentaban una rueda de prensa donde estaban en contra de dicha ley. Por ello pensamos que la campaña que ACTOY está desplegando en la provincia de Córdoba, para nosotros, arremete contra el artículo 14 de la Constitución española, el cual garantiza la igualdad y la no discriminación. Además, pensamos de ser un ataque frontal a la libertad con las personas de sentido común. Pensamos que ensuciar las escuelas públicas con este tipo de panfletos y de propaganda homófoba es un acto que le está retratando a ACTOY. De la misma forma en la que confío personalmente en todo el equipo educativo, en los profesores y en las profesoras, en los equipos directivos y en todas las AMPA, en los sindicatos de esta provincia, los cuales animo desde aquí a que sigan educando en derechos humanos, en libertades y en igualdad. Al mismo tiempo que los animo a que reenvíen esos panfletos que le están llegando a su remitente o en su defecto, que los depositen en el contenedor azul. Por lo menos reciclemos. Así que le dejo la palabra a mi compañera. Pues muchas gracias. Desde el área de educación de Izquierda Unida, pues también queremos denunciar esta campaña que ACTOY comenzó a difundir en el año 2016, o sea que no es una campaña reciente. Y la denunciamos porque se aleja, como ha dicho mi compañero, de los principios constitucionales que garantizan la igualdad entre todos y denunciamos también que esto lo quieran ofertar a los centros educativos.
Es una campaña donde se publicaron en 2016, como decimos, 30.000 ejemplares, que nos gustaría también saber cómo se financian, esperemos que no haya dinero público detrás, y donde denuncian pues, que en los colegios, al hablar de coeducación y de igualdad, están entrando en el adoctrinamiento. Comparan la educación para la igualdad en los centros educativos, que se basa en los principios constitucionales, en la LOMCE y en la LEA, con los principios de adoctrinamiento, nada más lejos de la realidad. Comparan también la libertad de los centros educativos, o confunden, mejor dicho, la autonomía de los centros, que es lo que regula la LOMCE y la LEA, con la libertad de los centros educativos para formar, literalmente estoy citando, a las nuevas generaciones como ellos entiendan. Eso no es lo que establece la legislación, evidentemente. Hay unos principios básicos sobre los cuales versan todos los contenidos de educación que recogen, como digo, las dos leyes prescriptivas. Y argumentan también en esta campaña el derecho a los padres, y estoy citando también literalmente, para poder transmitir valores a sus hijos, literal, como les dé la gana. Están confundiendo de nuevo los principios educativos que establece la LOMCE y que dice que el reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros, no únicos ni exclusivos, responsables de la educación de sus hijos. Y es que la escuela enseña, pero también educa, y educa, evidentemente, en valores constitucionales. Por lo tanto, lo que está enseñando la escuela a los niños y a las niñas es que convivan en igualdad y que no discriminen en función del sexo o de la orientación sexual. Eso es lo que transmitimos los docentes y las docentes en la escuela. Pero hay otro principio que también reconoce la LOMCE y que está en contra de lo que va anunciando esta campaña, que es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Por lo tanto, lo que se trabaja en las escuelas es conforme a derecho y conforme a las leyes que prescriben a los docentes en el centro educativo. Hay también otra ley en Andalucía que tenemos que tener en cuenta, que es una ley aprobada en 2014, que es la Ley Integral para la No Discriminación por Motivo de Identidad de Género y el Reconocimiento de las Personas Trans. Esta legislación todavía es necesaria, porque a pesar de que el marco constitucional nos garantice la igualdad a todos y a todas las españolas, es verdad que jurídicamente se reconoce, pero luego en algunos centros no es efectiva, como le pasa también al campo de la mujer, a la igualdad de género. Las mujeres tenemos reconocidas unas garantías jurídicas que son iguales a las de los hombres, pero luego tenemos brecha salarial y tenemos que intentar paliar esas desigualdades mediante una legislación concreta. Y igualmente pasa en este campo, ya que el 43% de los adolescentes y jóvenes lesbianas, gays y bisexuales han pensado alguna vez en suicidarse. Por lo tanto, es un colectivo al que tenemos que atender con una legislación concreta y dentro de los centros educativos, pues con unos contenidos también transversales que intenten paliar o que prevengan estas situaciones de acoso o estas situaciones de posible discriminación en función de la orientación sexual de las personas. Esta campaña, como digo, no es reciente, por lo tanto nos sorprende que vuelvan a presentarla a las ampas de los colegios de Córdoba en este caso. Y esta campaña no es reciente y ya en Cataluña la Generalitat abrió un expediente de oficio a esta organización, a ACTOIR, por el envío de estos materiales, de estos libros a los centros educativos. O sea que ya hay un precedente donde la Administración intervino de oficio. Incluso en Andalucía la Junta mandó instrucciones a través de Séneca para que este libro no se difundiera ni en los centros educativos ni en la comunidad educativa, donde pertenecen las AMPA. Las AMPA forman parte de esa comunidad educativa. Como entendemos que ACTOIR vuelve a traspasar las ordenanzas de la Junta de Andalucía, pedimos también al delegado de Educación, a Antonio José López, que controle, que supervise, que se interese
por el material que están repartiendo de nuevo, hazte oír, en los centros educativos y que haga cumplir las instrucciones que la propia Junta de Andalucía mandó a los centros educativos para impedir que este tipo de contenidos se puedan difundir dentro de la comunidad educativa. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna pregunta, alguna cosita? ¿Qué transmiten las ambas y los acertes de las imágenes a quien llega la, y un poco cómo se va a canalizar ese malestar de que produce esa amiga? Las AMPA se pusieron en contacto con Izquierda Unida para denunciar esta situación. Las AMPA, repito, se pusieron en contacto con Izquierda Unida para denunciar esta situación. Nosotros nos comprometimos con ellas a hacer una denuncia pública y si vemos que no toman medidas, que como digo el delegado, pues nos interesa por esta situación, nos seguiremos denunciando públicamente y desde luego pues tomaremos todas las medidas que veamos oportunas. ¿Sabéis cifras de a cuántos colegios han llegado? ¿Si solo en la capital, también en la provincia, solamente los colegios públicos? 7 AMPA de colegios públicos son las que nos constan por ahora. ¿De dónde van? Uh-huh. De la ciudad. De la ciudad. ¿Qué explicación encontráis a que la campaña sea de 2016 y ahora vuelva otra vez? Pensamos desde aquí, como bien he dicho antes, pensamos que vuelve al hecho de que están en contra de la recién aprobada ley de ley contra la de ley de igualdad de LGTBI en Andalucía y vuelven otra vez, como ya hicieron con la ley trans, tomaron su medida, pues esperamos que puede volver a hacer eso. Has dicho anteriormente que en 2016 se publicaron 30.000 ejemplares, ¿a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Tiene algún remite? O sea, ¿algún remite que se llama Hazte Oír? Lo dejan en un sobre en blanco, como tienen prohibida la difusión de este tipo de materiales, lo que hacen es depositarlo en los espacios donde se suelen reunir las AMPAs, en un sobre sin firmar, en blanco, y bueno, aparece. ¿Y cuál es el